estamos recorriendo Güemes, dialogando con los vecinos, porque creemos que la política tiene que comenzar a solucionar los problemas de la gente. Esa es la razón por la que me involucro. Es la primera vez que soy candidata, es la primera vez que participo en una elección, porque lo que se va a decidir ahora es el futuro de nuestro país. Las elecciones presidenciales tendrán un alto impacto en la vida de cada uno de los vecinos. Bueno, estás recorriendo Güemes y estás llevando justamente esta propuesta, ¿no?, a toda la gente del departamento. Sí, dialogando con ellos, escuchándolos y dándome cuenta que hay cuestiones como la falta de salud, el drama del hospital que se vive acá, la necesidad de que de una vez por todas los ferrocarriles y todo el tema del ferrocarril se reactive, la inversión en rutas, las necesidades de los productores para que puedan empezar a dar más empleo en el campo. Son muchas las problemáticas que me llevo y me preocupa ver la ausencia, si se puede decir de alguna forma, del Estado, ¿no? Porque una madre tiene que estar tranquila, una madre embarazada, sabiendo que podrá dar a luz en su ciudad y que será atendida como corresponde en un hospital. Hay cuestiones muy delicadas que hacen a la salud, en la que me llevo como parte de la agenda de Güemes para un futuro gobierno nacional. Preguntarle a la gente entonces, ¿a dónde estás militando, digamos, cuál es el partido, para que ellos sepan a dónde votar? Nuestra lista se llama Salta Nos Une, está conformada por dirigentes con mucha experiencia y gente joven de toda la provincia. Nosotros vamos a participar de unas PASO, de una interna, contra Nani, y adherimos nosotros a la lista de Mauricio Macri, presidente. Queremos que los vecinos analicen y piensen qué tipo de país quieren. Si quieren seguir con un gobierno que niega la inflación, que no se hable de la inflación, un gobierno donde la pobreza para ellos no existe, o queremos nueva gente, un nuevo gobierno que arme una Argentina de futuro, con más diálogo, con más respeto a pesar de la diversidad, y que podamos empezar a darle más oportunidad a los jóvenes. Con el empleo, vamos a trabajar por los temas de la mujer, cómo se puede trabajar para frenar la violencia contra las mujeres. ¿Cuándo son las elecciones, digamos, en las cuales van a participar en las PASO? Las elecciones son el 9 de agosto. Falta muy poco y, como decíamos recién, estas elecciones se debate qué tipo de país queremos. ¿Queremos continuar con un modelo como el de ahora, donde hay inclusión pero para pocos? ¿O queremos generar un futuro mejor? Y se puede cambiar para bien, sin miedo, porque todo lo que esté bien de este gobierno se va a mantener y se va a profundizar, pero llegó la hora de construir otro modelo más inclusivo. Todavía le preguntábamos justamente a la otra lista con respecto al tema este del descuento que le hacen por ganancias. ¿Ustedes cómo lo ven a esto? ¿Qué es lo más discutido y lo que más problemas les trajo, digamos, al actual gobierno? Y bueno, toda la cuestión tributaria tiene que ver con la poco competitivo que se vuelven los productores y la economía, ¿no? O sea, la inflación es el gran impuesto que sufren y sufrimos todos los vecinos, todos los salteños, todos los argentinos. Y tenemos un gobierno que niega la inflación. ¿A quién le alcanza el sueldo? ¿A quién le alcanza? Entonces necesitamos que se discuta la cuestión impositiva y se analice, porque por la inflación que hay se ha desvirtuado toda la grilla, por así decirlo, de presión tributaria. Y hay una fuerte presión tributaria de este país. La sufren todos, los profesionales, los productores, los empleados, pero sobre todo la inflación es un tema central del cual nadie habla y el gobierno actual lo niega. Entonces yo en eso estamos tranquilos, que Mauricio Macri tiene un gran equipo de economistas y como gobierno central, trabajando con la verdad, se podrá cambiar esto. Para que todos empiecen a vivir un poco mejor, tenemos que empezar por la inflación. La inflación es la gran presión que sufrimos todos y cada punto de inflación son miles de nuevos pobres.